Muy buenas tardes, amigos del Mundo Deportivo CR, 7 de noviembre y cerrando lo que ha sido esta semana bastante bonita para nosotros, el haber invitado a varios deportistas del área centroamericana. Y vamos, ya vamos a poner la cereza en el pastel con Carolina Cermeli. Ella es panameña, nadadora panameña, para conocer un poquito de esa gran trayectoria, joven deportista, pero ya con un gran futuro. Sobre todo, en esta hora vamos a estar hablando principalmente de ese desarrollo que ha tenido en la natación. Pero primero que todo, darte la muy buenas noches, Carolina, porque estás allá en Italia y allá son ya las 9 de la noche. Entonces, para acá, para nuestros amigos que no ven en Panamá y en Costa Rica, son las muy buenas tardes. Pero para usted allá en Italia, muy buenas noches y agradecido el que esté hoy acá con nosotros para hablar un poquito de esa gran trayectoria que tenés. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y gracias por las buenas tardes, buenas noches. Y nada. Sí, Carolina, para empezar, ¿por qué la natación? ¿Dónde nació la pasión por este deporte, para practicarlo y cómo te has ido desarrollando en lo que has sido en esta disciplina? Bueno, yo desde cuando fui chica probé diferentes deportes. Empecé a nadar porque mis papás me hicieron hacer cursos básicos de natación desde muy chiquita, desde los 5 o 6 años. Y de ahí iba un poco mejorando y hice mis primeras competencias como a los 8. Y ahí me gustaron muchísimo todo el ambiente que se creaba con el equipo y todos mis amigos, la natación, la competencia entre los diferentes niños. Y de ahí me gustó muchísimo esta pasión nació y de ahí nunca quise dejar el agua. Y así que ahora me encuentro a nadar 2 veces al día y sigue esta pasión por el deporte y estoy muy contenta que escogí este deporte porque me gusta demasiado. Carolina, ¿qué te acordás de esas primeras competencias? ¿De qué me acuerdo? Sí. Me acuerdo que yo era muy, muy como angustiada, muy estresada. Todas las mañanas me despertaba, estaba como un poco, oh, ahora tengo la competencia, llegó el día, oh my God, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo, estaba chiquita, estaba una niña chiquita, así que tenía un poco miedo, ¿no? Pero después cuando veía todo mi equipo, mis amigos, estábamos ahí todos juntos riendo y hablando y casi no pensaba la competencia. Y después hacía mi competencia, a veces me iba mal, a veces me iba bien. Cuando me iba mal me pusía a llorar, yo cuando era chiquita yo lloraba mucho. Pero de ahí aprendí muchísimo, así que estoy muy alegre obtener experiencias que me ayudaron en mi vida y en mi vida deportiva. Y así ahora estoy aquí, no lloro después de las competencias, así que Ya todo has bien. sabido, ya has sabido controlar un poco los sentimientos, entonces. Sí, eso me ayudó muchísimo. También en la vida, en el exterior del deporte, me ayudó muchísimo a controlar un poco mis emociones. Como decía antes, lloraba mucho porque, no sé, cuando uno me regañaba, yo me puse a llorar, no sabía cómo controlar esa emoción, ¿no? Y el deporte, la natación, me enseñó también eso, así que lo agradezco mucho porque ahora sé cómo comportarme en diferentes situaciones de la vida. Carolina, ¿cómo un deportista vence todos esos momentos no tan gratos, ¿verdad? Tal vez alguna competencia que quedaras de última y vos llorabas y decía, bueno, no, hasta aquí quiero llegar, ya no quiero ver nada más con la natación, ¿verdad? Pero ¿cómo van trabajando ustedes todos esos aspectos para saber que, pues, un día puede ser un día bueno, el otro puede ser un día malo, pero ahí los resultados se van a ir dando?
Sí, exactamente. Bueno, ahí mis entrenadores me ayudaron muchísimo, como también mi familia y todo el equipo. Está todo un equipo atrás que te ayuda psicológicamente, ¿no? Y entonces yo esta situación, como lo podemos llamar, situación de angustia, de miedo, la pasé porque ahora yo crecí como atleta y como persona, y esto me ayudó a entender qué significaba perder una competencia. Perder es una palabra que no significa mucho, porque es perder, pero tú no, porque no ganaste, pero en realidad tú ganaste porque ganaste una experiencia de vida, una experiencia que te ayuda después a saber cómo comportarte en una próxima situación. Y esto, yendo adelante con los años y creciendo, me ayudó muchísimo. Así que me puse ahí, trabajé mucho, tenía que ponerme a entrenar mucho y ser se seria y creer en mí mismo. Y entonces toda la persistencia con los entrenamientos me ayudaron a mejorar a mí misma. Correcto, correcto. Carolina, ¿qué, vamos a ver, qué es lo que más te ha dejado la natación a nivel de, digamos, de aprendizaje personal, eso que te ha servido para crecer como persona? Es decir, ¿qué de tanto de lo que te ha dado la natación te ha servido para crecer como persona? Bueno, la natación me enseñó muchísimo. Fue como una etapa de mi vida. También ahora una etapa de mi vida que me ayuda siempre a mejorar psicológicamente, porque te ayuda a entender cuáles son tus habilidades, cuáles son tus metas. Tú te tienes que tener en tu vida siempre algunas metas que te tienes que poner y tratar de alcanzarlas. Y también que no sea en deporte, puede ser como en el estudio, en otras cosas. Te puedes poner metas y tratar como puedas darle 100% de ti y tratar de alcanzarlas. Y esto fue una de las cosas que me enseñó muchísimo en el deporte, natación, porque el deporte enseña también a perseguir las reglas. Y tú sabes qué tienes que hacer en esa manera y tienes que esa meta, y tú sabes tus habilidades y cómo puedes llegar a esa meta. Correcto, correcto. Para ya, ya entrar un poquito, bueno, nos comentabas que aproximadamente, bueno, a los 8 años ya comenzaste a practicar, pero de esa primera competencia internacional, ¿en qué momento se da y cómo la recordás? Mi primera competencia internacional. Sí, correcto. Ok, mi primera competencia internacional fueron los CCK con Panamá. Y fueron estupenda, una experiencia bellísima porque fue mi primera. Y era como mi primera con la Nacional de Panamá. Era una experiencia donde puedes conocer a muchísimos equipos diferentes, muchísimas nacionales diferentes, y ver cómo los niños de otros países nadan, los talentos que están de los otros países, te ayuda también a aprender cosas nuevas. Y también todo el ambiente que se creaba en la piscina fue estupendo, fue una cosa que nunca olvidé, ¿no? Y eso también después me ayudó a aprender cómo comportarme en las próximas competencias internacionales. ¿Eso en qué año fue aproximadamente, Carolina? En el 2016, 2017. 2016, 2017. Okay, sí, ¿crees que el tener esas oportunidades tan, tan joven, ¿verdad? De integrar ya una selección en eventos tan importantes como eso, ¿te sirvieron para ir creciendo y quemando cada una de esas etapas para irte desarrollándote aún mejor?
Sí, absolutamente. Esa fue una etapa de mi vida que me ayudó a, como tú dijiste, desarrollar algunos miedos que yo tenía, probablemente algunos bloques que yo tenía, unas metas que yo tenía y que la superé, no sé, en la vida. Esto fue como una motivación para continuar, ¿no? Porque yo pensé en mi cabeza, llegué hasta aquí, veremos dónde puedo lograr. ¿Por qué no tentar a empujar más y a ver hasta dónde puedo llegar? Correcto. Carolina, en 2017, para ir caminando un poco en la historia, el Campeonato Mundial de Natación, podríamos decir que fue su primer gran reto. En ese 2017 o antes de eso, tal vez vos consideres alguna otra competencia tan importante. No, bueno, la de Budapest, los mundiales de Budapest en 2017 fueron mis primeros mundiales participando por Panamá. Y ellos fueron unos de mis primeras competencias a nivel tan alto, en una categoría absoluta. Y fueron, creo, una de las competencias que me gustaron más, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Porque me fueron muy, muy bien. Porque nunca iba a pensar que en una misma competencia podía lograr mejor marca, lograr nuevo récord panameño. Y esas fueron una de las experiencias bellísimas, porque obtuve la ocasión de representar a Panamá en muy buenas situaciones, en muy buenas condiciones. Y me gustaron muchísimo. ¿Qué te recordás o cuál fue, digamos, alguna anécdota de esa participación en el mundial que vos nos puedes comentar? Bueno, yo me acuerdo cuando llegué en la arena de Budapest, donde estaban todos los nadadores de elite, los nadadores que son a nivel top, ¿no? Como Adam Piti, estaba Katinka Osu, que yo hacía el entrenamiento de los días primeros de mi competencia al lado suyos, y estaba como un poco, wow, estoy a su lado, ¿qué voy a hacer? Tengo que nadar, oh my God. Estaba súper feliz, súper exitosa y tenía súper ganas de competir. Y esto me empujó también porque pensaba, estoy a su lado, tengo que darle todo. También si ellos son campeones, tienen unas experiencias que yo no tengo todavía, porque también ellos son mayores que mí, pero yo aprendí mucho cuando yo fui en Budapest, porque aprendí desde ellos, aprendí cómo pensaban, cómo resolvían algunos problemas después de la competencia, si iba mal o si iba bien, y eso me ayudó mucho a mejorar como atleta. ¿Qué pasaba por tu mente cuando, digamos, tenía a grandes estrellas de la natación ahí a la par? ¿Qué pasó en mi mente? ¿Me escuchan? Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí, ya, se fue el internet por un momento. No, te comentaba, digamos, que cuando usted veía a esas grandes nadadoras o nadadores, ¿verdad? En ese mundial, ¿qué era lo que pasaba por tu mente? Una muchacha tan joven, ¿verdad? Pero ya haciendo carrera como un campeonato mundial. Sí, bueno, a mi cabeza yo ni tampoco lo sé explicar qué pasaba, porque no entendía nada. Estaba todo el tiempo sonriendo, mirando, estaba como, wow, como mirando en la televisión lo que pasaba, ¿no? Como mirando una TV show. Estaba como, wow, estoy aquí, no me lo puedo creer, pero fue súper, súper bello, no me parecía casi realidad estar ahí en ese momento, ¿no? Y bueno, como dice antes, al lado de los nadadores de Elite fue increíble,
ver también cómo ellos nadaban cuando, primero de sus competencias, cómo hacían los entrenamientos, y eso me gustó mucho porque era muy curiosa, ¿no? Muy curiosa de ver lo que hacen ellos y ver cómo, si me pueden ayudar a mejorar también a mí. Correcto, correcto. Carolina, ¿esperabas en tan corta edad tener esas bonitas oportunidades que te dio la vida en torneos importantes, participar, representar a un país? Disculpa, ¿puedo repetir? ¿Que te esperabas en digamos, tan corta edad tener la oportunidad de representar a un país en eventos como estos tan importantes? Bueno, yo no me esperaba muchísimo. Yo fui ahí para dar mi máximo. No pensaba hacer nuevo récord, porque cuando tu mente es muy enfocalizada en algunas cosas, después no la vas a cumplir, ¿no? Y así que yo estaba ahí, tengo que divertirme, solamente apreciar que yo estoy aquí y divertirme con mis amigos, con la Nacional de Panamá, y representar, tratar de representar mi Panamá bien. Y nada, así fue. Y obtuve mi nuevo récord, mi mejor tiempo, así que estuve muy contenta de esa prueba. Correcto. Carolina, ¿cómo trabajan ustedes? Porque cada competencia es diferente. Entonces, ustedes se plantean objetivos. Puede ser ir por un primer lugar, ir a mejorar marcas o cualquier otro objetivo. Pero el tema de marcas, a veces digamos, una superación de una milésima de segundo es un gran trabajo, ¿verdad? Que hacen ustedes arduo para lograr bajar una milésima de segundo. Para que la Absolutamente. gente los entienda ustedes, los entienda ustedes los nadadores, ¿verdad? Eso de bajar marcas, ¿cómo lo trabajan ustedes? Porque por una milésima de segundo que bajen, ya ustedes se sienten felices porque el trabajo está bien realizado. Sí, absolutamente, es correcto eso. Bueno, en la natación es diferente de los otros deportes por este motivo también, porque uno trabaja, sobre todo en las distancias de 50 metros, uno trabaja años, años para bajar de poquísimo, de como 2 décimos, 3 décimos, que si uno lo piensa, no son nada, nada. Pero si tú piensas a todos los que ha pasado, a todos los que he entrenado para bajar eso, es una locura, ¿no? Y bueno, yo como lo entreno, yo ahora estoy especializada en 100 y 200 espalda, y entrenando, entrenando mucho. Yo, bueno, entreno 2 veces a día en el agua, y todos los días. Bueno, no, no el domingo, afortunadamente. Y 3 veces a día en el gym. Y eso me ayuda muchísimo para obtener mi fuerza física en el agua, para transformar en el agua después mi fuerza. Y después hago, bueno, también una cosa importantísima también es la nutrición, porque todos tienen que tener una propia nutrición, una nutrición correcta, con una buena cantidad de todo, un poquito de todo, de carbohidratos, de proteínas y todas las fibras que uno necesita para una buena nutrición que pueda ayudar tus músculos a tener una correcta energía. Y entonces eso, entrenamiento, comida y descanso sobre todo, porque si entrenas mucho y, no, y descansas poco, los entrenamientos después no van a rendir como tú quieres y no van casi a servir. Así que esta es, creo, la combinación perfecta para llegar más a las metas, hacia los éxitos. Es difícil la parte de nutrición, digamos, por ejemplo, bueno, yo que he tenido la oportunidad en Panamá hay platos riquísimos, comidas riquísimas, ahora que vos estás allá en Italia, también hacen comidas riquísimas, que qué tan difícil es abstenerse un poquito, ¿verdad? Y llevar ese plan de alimenticio que deben de tener.
Sí, a veces es difícil porque puede ser que algunas veces vas a salir con amigos y están amigos que están comiendo hamburguesas súper grasas, súper fat, con queso y de todo, bacon y todo. Pero tú tienes que, sabes que tienes que comer bien, tienes que comer tu verdura, tienes que comer carne. Es un poco difícil, pero yo no me molesto mucho porque me gusta muchísimo las verduras, me encantan demasiados, me gusta mucho comer carne, pescado y sobre todo también pasta, que ahora estoy en Italia, como pasta casi todos los días, primero de entrenar. Pero sí, no, yo ahora no me molesta comer en esta manera, así que no es muy difícil. Como año y medio, tenés ya en Italia, ya. Sí, un año y medio, casi dos. Sí. ¿Y cómo fue esa adaptación? Bueno, de hecho, me comentabas antes de iniciar que estás ahí con tu hermana, pero ¿cómo fue esa adaptación? Irse de Panamá para Italia por temas de estudio, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa adaptación? Bueno, el Panamá, el clima, el ambiente es un poco, el clima es totalmente diferente. En Panamá hace demasiado calor y siempre te sales de casa con tu t-shirt, con tus shorts y tus chancletas casi. Yo, bueno, y cuando me voy a la oficina, cuando salgo de Panamá, voy con mis chancletas y ya. Y bueno, aquí están como el invierno y está frísimo. Ahora no es muy frío, pero están como 7, 8 grados, que es bastante frío si la piensas si estás de allá en Panamá. Pero tengo que salir de casa con mi chaqueta y todo. Así que no me gusta mucho porque cuando me demora muchísimo después del entrenamiento secarme los cabellos y secarme bien toda porque después me voy a resfriar. Sí, me demora mucho, pero no es malo. En Panamá hace demasiado calor, demasiado, demasiado calor. Y aquí en Italia no, está bien. Bueno, es frío, muy frío. No, no está una, ¿cómo se dice? Una vía de mitad, ¿no? O demasiado calor o demasiado frío. Pero bueno, me encuentro bien, estoy con mi hermana, que también ella estudia aquí, y entonces también ella me empuja a estudiar, y tengo también aquí un equipo de natación con el cual entreno, y me encuentro muy, muy bien. Y cuando voy para Panamá también tengo mi equipo de natación y mi familia allá y me gusta muchísimo ir a Panamá. Espero que pronto puedo irme para allá y a ver todos a mis amigos y mi familia. ¿Qué es lo que más extrañas de Panamá? Lo que más extraño. La ciudad, es diferente, totalmente diferente. Están edificios, están la gente para moverse de un puesto a otro se va casi siempre con carro. Aquí se camina mucho, se utilizan muchos medios de transporte como buses, metros y todo eso. Y es un poco diferente. También cómo las personas se comportan contigo, cómo te vas en un negocio, hola, buenos días, es un poco diferente. En Panamá son mucho más amigos, amigos de todo, hola, qué sopa y todo así. Son súper chill, me gusta muchísimo también allá. Y aquí son un poco más serios, más como profesionales. Y digamos, no entrar en mucho detalle, pero económicamente hablando, podríamos decir que en Italia la vida es un poquito cara o es relativamente medio. ¿Cómo lo ves? Ya que has tenido casi, bueno, Bueno, casi que vas para 2 años de vivir allá, ¿cómo puedes compararla?
Bueno, por ahora la vida en Italia es un poco medio cara, pero en Panamá ahora es un poco más cara de un tiempo y por lo menos son casi lo mismo vivir en Panamá, en Italia, es casi lo mismo, no me da mucha diferencia. Okay. ¿Y cuánto te ha ayudado, digamos, uno emprender una aventura de estudio solo? A veces cuesta. Bueno, vos topaste la suerte, ¿verdad? Que tu hermana te está acompañando en esa aventura educativa, pero ¿crees se te hizo más fácil, ¿verdad? El tener a un familiar ahí a la par que haberte ido sola, por ejemplo, no sé, a una casa que reciban estudiantes y todo lo demás. Sí, no, me ayudó muchísimo tener aquí a mi hermana porque ella me conoce muy bien y es como mi mejor amiga, ¿no? Y ella siempre me ayuda si necesito algo y ella me ayudó en casi todas las situaciones de dificultad con la universidad y también con el deporte. sí, entonces sí, ella me ayudó muchísimo y estoy muy contenta que ella está aquí conmigo en este periodo, en esta etapa de vida. Y bueno, nada. Bueno, vamos a saludar a mi madre, a mi padre y a mi madre que nos están viendo ahí, doña Elizabeth Méndez Villalobos y don Ricardo Castillo Mora, que siempre están ahí conectados, aprendiendo y conociendo a cada uno de nuestros invitados. Saludos, saludos. Carolina, para que la gente te conozca un poquito, para que te conozca un poquito más, qué es lo que estás estudiando? Bueno, yo ahora estoy estudiando, comencé ahorita el segundo año de Transportation Design. Desde este año me especialicé en Transportation Design of Yachts, mayormente en interiors. Entonces, poco me estoy estudiando un poco más la parte de internos de yacht o de autos y me está gustando muchísimo. Estamos siempre ahí haciendo proyectos para algunas sociedades. Ahora estamos trabajando con algunas sociedades de Suzuki, algunas de Lamborghini y algunas de Pininfarina, que es una sociedad italiana. Y me gusta mucho porque me divierto, es como además del deporte, no tengo que pensar al deporte, pero es como un hobby y me gusta demasiado y espero que todo vaya bien, que pase todos mis exámenes y nada, y seguir divirtiéndome. ¿Tu hermana está estudiando lo mismo o es otra carrera? No, no, ella está estudiando otra cosa. Ella está estudiando matemática pura, matemática, solamente matemática, para la finanza que es un cuerpo, como decir, policía. Y entonces para trabajar después en los bancos, trabajar en bancos internacionales, solamente focalizados en la matemática. Interesante, interesante carrera y me imagino que bastante, un poco ruda, ¿verdad? Por el nombre, por ser matemática, ¿verdad? A veces Sí, algunos no somos demasiado. muy, muy afines a los números. Sí. Allá, desde cuando era chica le gustaba mucho la matemática, pero ahora está como todos los días está siempre en su mesa a trabajar, a estudiar. Yo no lo podría hacer porque tengo también la natación. Y sí, está siempre ahí, está. Carolina, No. sí, me decías. No, no, que está siempre ahí estudiando. Y es una buena estudiante. Carolina, en el caso tuyo, ¿por qué esa carrera? ¿Qué te llamó la atención de esa carrera como para decir, bueno, vamos a estudiarla?
Bueno, yo estaba buscando en algo que me ayudaba a exprimir lo que podía ser el futuro, ¿no? El transportation design, design por sí mismo es proyectar, proyectar hasta el futuro. Entonces, es como inventar, pensar a lo que puede ser el futuro, una cosa que no tienes en el presente y que puedes cambiar, modificar. Y puedes inventar tú. Y sobre todo yo escogí el transporte, porque el transporte ahora es una de las cosas que nosotros la tenemos, es nuestra daily routine. Todos los días cogemos nuestro carro para ir hasta a la oficina de trabajo o hasta a la piscina, por ejemplo, al gym. Y entonces los carros, o como puede ser también los metros, el buses, los buses y todos estos medios de transportes que son muy, muy importantes para nosotros, hacen parte de nuestra vida últimamente. Y entonces creo que pueden mejorar en el futuro. Y esto me gustó mucho, es como fue muy interesante. Y cuando fui en el instituto, en la universidad donde estudio, al Open Day, conocí a los profesores y me gustaron mucho cómo enseñaban su método de estudio y me gustó mucho. Y así desde ahí decidí comenzar esta etapa. Carolina, supongo que antes de iniciar a estudiar, hiciste ahí un análisis de diferentes opciones universitarias. ¿Por qué Italia? ¿Por qué la Universidad de Italia como esa opción para estudiar? Bueno, porque yo tengo orígenes italianas también y Turín es una de las ciudades básicas del design. Entonces, una de las top, donde se encuentran una de las top universidades de design y sobre todo el Transportation Design era una de las ciudades a donde estaba solamente esta universidad. Sino estaba también en España o otra en Brasil, en Sao Paulo. Pero en Turín estaba este tipo de curso que yo quería seguir. Y entonces decidí venir hasta acá y hacer como un throwback to the origins. y aquí tengo también. ¿Me escuchan? ¿Sí? Okay. Tengo a mis grandpapás, a mis abuelos, de parte de mi mamá, que viven en otra ciudad, aquí en Italia. Y así, algunas veces voy de ellos y los saludos. Y así estoy más cerca de ellos. Ah, no, buenísimo, buenísimo. Para entrar ahora ya también un poquitito, bueno, ya le preguntamos ahí de la parte educativa, ¿verdad? Pero también llegamos a una competencia que creo que también ha sido una de las más importantes, que han sido los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 en Buenos Aires. Para que nos comentes un poquito, ¿verdad? Esta nueva experiencia y ya a pesar de que no son unos Juegos Olímpicos mayores, ya vos a nivel de la juventud ya sos una atleta olímpica de Panamá, ¿verdad? Con esta participación. Sí. Entonces, bueno, cuando yo fui en Buenos Aires, yo fui la única de la selección de natación a representar a Panamá. Entonces, cuando fui allá, yo no conocía a nadie de los otros deportes. Y fue, yo me sentía, al comienzo me sentía sola, pero después, conociendo todos de la selección de Panamá, super friendly. Estaba la jefa de misión, Ivette, la señora Ivette,
que fue muy bien, muy buena a ayudarme a ponerme en el grupo, ¿no? A conocer a todos. Y me gustó muchísimo porque en el ambiente, en el edificio donde estábamos, en la Villa Olímpica de Buenos Aires, estaban también de los juegos que se podían hacer entre las competencias. Y entonces con la selección de Panamá como de fútbol, de ecuestre y los otros deportes de judo, vamos juntos, todos juntos con la divisa de Panamá a jugar a estos juegos y fue como un poco divertido y no pensar que estás ahí, tienes competencias, que tienes que estar súper ready para tu competencia, pero vas ahí, te diviertes un poco, como destacar un poco. Y me encontré muy, muy bien con ellos. Y también a competir ahí, la piscina fue súper linda, súper perfecta, fue estupenda. Y también ahí el ambiente era como el ambiente juvenil, ¿no? Entonces estaban todos los atletas de mi edad. Y estaba como una mini, una mini olimpiada. Pero fue estupenda la experiencia, como el día de la presentación de los Juegos Olímpicos. Fuimos en la plaza principal de Buenos Aires con el obelisco, hicieron estaban los bailarinos que bailaban, la música, y fue bellísima, una experiencia bellísima ver la bandera panameña. Fue la banderada y no, bueno, fue una experiencia estupenda, me gustó demasiado. Sí. Y me imagino también la bonita relación que se da entre los diferentes atletas, ¿verdad? En la Villa Olímpica, que al final es como una comunidad de hermandad, que es lo que viven ustedes ahí. Es una fiesta deportiva que son rivales básicamente en el momento de la competencia, pero ya luego supongo que es una bonita relación que se puede dar entre los diferentes deportistas de cada uno de los países. Exactamente, allí también conocí a muchísimos deportistas, atletas de diferentes deportes y diferentes nacionalidades. Y fue como, me gustó mucho porque cuando íbamos a comer en el comedor, encontraba a ellos, nos sentábamos juntos y hablamos como, ¿cómo te fue tu competencia? Conocí a algunos chicos de judo, un chico de judo de Argentina, que hacía judo, y que ganó el tercero, la medalla de bronce. Y entonces estábamos hablando, ah, qué cool, yo me decía, ah, congratulations, cómo te fue, y él me explicaba, y escuchar otro deporte, como él. Es como decir su punto de vista de otro deporte y cómo le fue la competencia de otro deporte que yo no conozco. Bueno, sí, conozco todo, pero no conozco muy las reglas de ese deporte. Y cómo me la contaba fue muy emocionante porque él me la contaba con su pasión de su deporte. Y ese fue muy, muy lindo escuchar. Sí, nunca te dio por practicar algún otro deporte, Carolina, que fuera la natación. Bueno, primero de nadar, yo practiqué otros deportes. Yo hacía un montón de deportes. Bueno, el que me gustaba más después de la natación fue el tenis. Pero el tenis era un poco como un deporte que practicaba más en el verano. Pero no, la natación prevaleció desde el comienzo. Porque es como en el agua me sentía sola, yo me sentía mi meta, yo tenía mi objetivo y no pensaba, yo cerraba los ojos, no pensaba nada y nadaba. Y en el tenis es un poco diferente, es un poco, también eso es un deporte no de equipo, es un deporte en donde estás también tú solo. Pero en la natación prevaleció.
¿Y cómo es esa concentración de un nadador o nadadora antes de una competencia, Carolina? Antes de estar ya ahí frente al carril, antes de subir y antes de decir fuera, ¿cómo es esa concentración que se vive antes de una competencia? Bueno, yo cuando estoy ahí, cuando estoy en mi carril, no voy a pensar, no voy a pensar a qué tiempo, a qué marca tengo que hacer, a qué tengo que mejorar mí mismo. No voy a hacer, tú sabes lo que ha pasado, tú sabes tus habilidades, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Y porque entraste por eso, tú estás aquí y pasaste un montón de entrenos y fatigaste mucho, ¿no? Y entonces yo cuando estoy ahí en mi carril voy a pensar que yo lo puedo hacer y no pensar a otro más. No voy a pensarlo a mí, a quién tengo al lado, a con quién tengo que nadar al lado, porque como no me interesa, no tengo que pensar a mí mismo, es mi competencia. Entonces tengo que ser positiva y pensar a mejorar, a pensar a ser positiva. Correcto, correcto. Y bueno, para poner un poquito ya en este 2020, ¿cómo han estado los entrenamientos, Carolina? Sabemos que, por ejemplo, bueno, Europa ha sido el epicentro de la pandemia, algunos países, tomando en cuenta Italia, ¿verdad? El primer semestre del año. Pero cómo ha conllevado el tema de los entrenamientos? Bueno, yo durante la cuarentena no podía entrenar al agua porque en mi edificio no tengo una piscina y así para mantenerme fuerte y activa esperando al día, todos los días de volver a nadar, hacía ejercicios de pesas, hacía HIIT, hacía ejercicios con el bike de rodillo, el indoor bike. Por mantener mi capacidad aeróbica. Y después de la cuarentena, volví al agua, estaba súper exitosa, súper feliz de comenzar de nuevo a nadar. Y recomencé poco a poco, porque no nadaba desde mucho, me paré como 2 meses, 2 meses y medio. Y entonces, poco a poco me mejoré, iba a nadar un poco más y ahora me encuentro a nadar 2 veces al día, todos los días y así continúo. Sí, supongo que, bueno, para deportistas como ustedes, que la natación es su principal pasión, supongo que fue como soltar a un pez en el mar, en el agua, una vez que dieron la reapertura de las piscinas o la posibilidad de entrenar. Sí, exactamente. Es que creo que por ningún atleta fue fácil estar parado por así mucho tiempo en cuarentena. Fue muy muy difícil porque es como no continuar nuestra rutina. Fue un poco cambió nuestras rutinas y todos nuestros ámbitos de vida totalmente. Y entonces, para nosotros, atletas deportivos, nuestros días han cambiado. Todo fue muy diferente, hasta desde lo que estábamos acostumbrados. También la alimentación cambió, y también nuestro entrenamiento. Así fue un poco difícil, pero después, cuando volví al agua, fue súper, súper bello. Me gusta. Bueno, yo escogí el deporte y la natación porque me gusta y me alegra cada vez que me pongo al agua. Así que no hacerlo por mucho tiempo fue un poco malo, un poco malo psicológicamente, pero aquí estamos. Sí. Carolina, antes de que pasara la pandemia, ¿qué planes tenías para este año? No sé si habían competencias ahí ya en calendario, agendadas para participar
Pero comentas un poquito, digamos, que cuáles fueron esos planes que por el momento la pandemia detuvo, ¿verdad? En este 2020. Bueno, la competencia principal fueron lo que lo teníamos planeado, eran los de Tokio, las Olimpiadas de Tokio 2020, que después fueron pospuestas en Tokio 2021, el próximo año. Y con ellas tenía que hacer algunas competencias calificatorias, que así ellas me podían permitir de competir a los Juegos Olímpicos. Y cuando ellas fueron después canceladas, no, nunca la hicimos. Y ahorita no competí todavía. Hice solamente una competencia, pero así como prueba con nuestro equipo, poniendo nuestro traje de baño y ver cómo nos sentíamos al agua y ver más o menos las marcas que hacíamos después la cuarentena, después la pandemia. Y así nuestro calendario cambió totalmente, pero la meta es siempre la misma, son las Olimpiadas. Y así que ahora tengo esa meta y vamos a ver si podemos, van a poner algunas competencias para clasificar y para ahora esa es la meta. No, imagínese tan joven, te visualizas con 20 años, ¿verdad? En Tokio, 20, ya no es 2020, ahora es 2021, ¿verdad? No, no Exacto. sé qué le han dicho, digamos, a nivel de ustedes, cuáles podrían ser esas competencias que te serviría, ¿verdad? Para optar para participar y buscar esa marca para clasificar. Bueno, yo tenía algunas competencias aquí en Italia, solamente competencias en piscina larga que me podían servir para clasificar para los juegos. Y por ahora, pero comenzaron las competencias en piscina de corto, piscina 25. Así es un poco más difícil encontrar las buenas competencias que te pueden ayudar a clasificar para los juegos. Pero están algunas competencias internacionales, como por ejemplo en Roma, que están solitamente el Sette Colli. O por ejemplo, en Francia está un meeting que puede ayudar a clasificar también atletas internacionales, porque yo a esas competencias participo como Panamá, y que pueden también ellas ayudar a clasificar para los juegos. Y espero que se van a hacer esas competencias, porque por ahora en el calendario está escrito que a definir, no se sabe todavía 100% si la van a hacer. Eso depende solamente cómo sigue la pandemia y cómo sigue en todo el mundo esta pandemia, porque por primera cosa la salud. Correcto, correcto. Carolina, bueno, no sé si es mi perspectiva, pero siento yo que más bien el estar en Italia te puede servir más para participar y buscar esas competencias, ¿verdad? Para la marca. A muy diferente, por ejemplo, de estar aquí en Panamá y tal vez el traslado sea un poco más costoso a, digamos, a ciudades como Roma o países como Francia. Estoy yo que como estás ahí en Europa, tal vez te facilite, ¿verdad? La participación. Exactamente, porque me encuentro un poquito más cerca, me encuentro un poquito más cerca de Francia, España, estoy un poco en mi mini zona donde puedo, están casi la mayoría de las competencias y así que sí, soy un poco más facilitada por este punto de vista. Y bueno, también si me encontraría en Panamá, creo que también allá estarán algunas competencias que te pueden ayudar a clasificar, como también en Estados Unidos, pero no son tan cerca que como estar acerca en Italia o cerca de la Francia, de España y todos los otros países. Así que sí, eso es un dato muy positivo. Sí, correcto. Dice que de todo lo negativo, ¿verdad? Entre comillas, hay que sacar las cosas positivas.
Absolutamente. Así es, así es. Bueno, en a España, ¿qué? Ocho meses más o menos de no ir a visitar a tu familia. Sí, Perdón, un a, poco. óigame, mi España, a Panamá. Sí, A a Panamá. Panamá. ¿Cómo? Sí. Sí, hace falta, supongo, ¿verdad? Pegarse esa escapada para estar un poquito ahí en el país de uno. Sí, extraño muchísimo a mis abuelos, a mis tíos. Ahora está mi prima que tiene una chica, una niña chica, y no la vi todavía, pero estoy muy emocionada para ella y espero verla pronto. Y esperemos. Sí, que pase todo esto y ya se Sí. vuelva a la nueva normalidad, un poquito ya con los contagios bajos y esperando ese 2021 a ver ya el tema de la vacuna, ¿verdad? Que es muy importante. Ya con la Exacto. vacuna por lo menos ya existiría una defensa. Exacto. También para los Juegos Olímpicos sería una buena solución porque en los Juegos van a estar personas de todo el mundo y así sería una buenísima solución encontrar esta vacuna para estar más seguros, todos más seguros, más protectos para nuestra salud. Correcto, Carolina, ustedes como deportista, ¿cómo tomaron esa reprogramación de los Juegos Olímpicos? Supongo que este 2020 era full motivación, ¿verdad? Por conseguir la marca, por lograr esa clasificación y de un día para otro, bueno, como vos lo decías, primero la salud, pero supongo que no sé si cómo mantener esa motivación, ¿verdad? Y no bajarla para que se vea que es digamos, un alto por el momento, pero igual los objetivos siguen ahí. Pero ¿cómo tomaron la noticia de esa reprogramación de los de Tokio 2020? Bueno, pero primera cosa, no la veía en modo muy positivo, porque estaba como, no, fueron pospuestos, ¿ahora qué voy a hacer? Todavía un año, pero después pensé un segundo y dije, ok, todavía Ahí vamos a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, ahora sí, ya, ahora sí te escuchamos. Perdóname, pero no sé qué está pasando con mi Wi-Fi. No, tranquilidad. Y nada, decía que ahora la veo en modo positivo, porque tengo todavía un año para prepararme ahora sé perfectamente cómo tengo que prepararme. El año primero fue como un año de prueba. La veo así, la veo en esta manera, un año de prueba y ahora tengo un año para entrenar lo más duro que puedo y a ver lo que puedo hacer, a ver mis límites. Correcto. Vamos a ver, por tu edad, vos estás muy joven, te faltan muchos ciclos olímpicos por delante, ¿verdad? Pero en esa planificación estaba a ver a Carolina Cermelli con 19 años en unos Juegos Olímpicos, porque si hubieran sido este año, vos tendrías 19 años. Sí, exactamente. Sí, muy joven, 19. Bueno, para un ciclo olímpico es muy, muy joven. No están bastante atletas que Sí, son pero así. te visualizabas en ese plan estratégico, ¿verdad? Que tiene, o era así como, por ejemplo, bueno, vamos a intentarlo, pero no era algo que estaba, digamos, como conversado entre usted y el equipo o su entrenador. Decir, sí, bueno, Carolina, vamos a intentarlo, a conseguir la marca, si lo logramos, súper, y si no, no hay que morirse.
era un agregado extra que nos podría haber llegado este 2020. Bueno, eso obviamente, si no lo logras, no te tienes que, no te tienes que demoralizar, no te tienes que poner en mente negativa, pero pasar adelante y seguir siempre y tener otra meta hasta que tú la logres, porque eso es lo que enseña el deporte, nunca rendirse. Pero bueno, yo sí me visualizaba mucho, muchísimo en esa Olimpiada. Y espero todavía, me visualizo todavía allá, en Tokio 2021. Y sí, con mi equipo, mi entrenador, hablamos de esta meta y escogimos algunos tipos de entrenamientos, algunos cómo llegar a esa meta y estudiamos muy bien cómo llegar hasta allá. Y espero que esto va a servir. Correcto, correcto. Sí, antes hablábamos de la reprogramación de Tokio y bueno, yo puedo agregar y vos me lo confirmás, tal vez sea más bien que le levante el ímpetu a ustedes de trabajar aún más fuerte y de saber que la vida le dio más lapso de tiempo para prepararse de la mejor manera. Exactamente, exactamente. Por eso es un lado positivo. Y eso también me puede ayudar porque yo en el próximo año puedo también crecer como atleta. Tengo más experiencias con otras competencias que voy a hacer y también eso me va a ayudar a poder clasificar. Y entonces eso es un lado muy positivo también porque la fuerza física será diferente desde la que tengo ahora. Correcto, correcto. Bueno, Carolina, de verdad, súper agradecido que nos acompañe. Mañana hoy, aquí las 2:58 de la tarde. Allá son las 9:58, si no me equivoco. Sí, exacto. Sino de verdad agradecerte, más que ya es de noche, ya debería estar descansando, ¿verdad? Un poquito. Sí. Ahora voy a dormir, a descansar. Mañana otro día. Tengo mi rutina en la mañana y a estudiar. Muchísimas gracias de todo. No, los agradecidos somos nosotros y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a todos los que estuvieron con nosotros a lo largo de toda esta semana para conocer un poquitito de por lo menos con cada uno, con un representante por cada país, conocer un poquito del deporte de cada área aquí, del área centroamericana, ¿no? Desearte los mejores de los éxitos, Carolina, en cuanto a estudio, profesión, ¿verdad? Y también lo deportivo y bueno, y esperemos. Por el bien de Centroamérica, que seas una de esas atletas que nos vaya a representar en Tokio 2021. Digo que nos vaya a representar porque nosotros, como guatemaltecos, como hondureños, como salvadoreños, como nicaragüenses, Ajá. como panameños, como Sí, estamos parte costarricenses, de la misma. debemos estar exactamente. Somos parte de lo mismo y con un centroamericano que triunfe es más que beneficioso para toda la región. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día todos y cuídense mucho desde Y así, esta pandemia. igual así. Así es, ya nos vamos despidiendo. Todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Que pasen un bonito sábado y fin de semana. Y agradecerles a todos los que nos acompañaron durante toda esta semana. Recordarles, volvemos de hoy en 8, ya con dos conversatorios. Y le vamos a estar anunciando quiénes son los que nos van a acompañar. Así que a todos, un bonito sábado. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos mañana a las 7 de la noche. En el resumen deportivo de fútbol de lo que aconteció este fin de semana. Que pasen un bonito día.